fui al médico, él me encontró que tenía demasiado amonio en la sangre debido a los productos y químicos que se utilizaban en la bañera convencional. This is El Oro, a province in the south of Ecuador. This place revolves around one thing, bananas. About 50 years ago, the fruit was responsible for an economic boom here. And because of this, El Oro is considered the banana capital of the world. Each year, the country exports an average of 5 million tons of this fruit. The province provides almost 40% of Ecuador's total production. This area has the highest number of small banana producers in the country. But the ones who really control the market are the big players. Palmar Corporation is one of the largest banana producers of Ecuador. Operating in different sectors of the industry, the company generates over $100 million of profit every year. Danilo Palacios is the executive vice president of the company, which was founded by his father. Si nosotros tomamos en cuenta toda la industria que gira alrededor del producto de banano, ¿no? De la fábrica de plástico, de las fábricas de cartón, del transporte, de la gente que hace el trabajo de estiba en el puerto, de la gente que vende químicos para el banano, de todo. O sea, realmente es una industria que genera muchísima mano de obra y muchísimo bienestar para la condición de la persona, ¿no? Actualmente aquí en la provincia se producen alrededor de 1.200.000 cajas en nuestra provincia del Oro. Nosotros hacemos o exportamos de ese 1.200.000 el 30%, ¿no? Nosotros estamos haciendo entre 350 a 400.000 cajas por semana, ¿no? Si tú tienes una producción de 2.000 cajas por hectárea año, el costo de producción va a andar alrededor de $4.80 a $5 por caja, ¿no? For a corporation like Palmar, spending $5 to produce a box of bananas is not much. But for a small conventional producer, this can be a fortune. Harman Ullari has a 5-acre plantation. For each box he sells, he gets $6. Una caja de banano está al costo de casi de 4.60 centavos. ¿4.60? Sí. Eso es lo que nos cuesta en producir por el fertilizante, lo que es mano de obra, lo que es fungicidas, qué más herbicidas, lo que se aplica para el consumo. Un promedio sí creo que debe quedar unos 70 centavos. No queda pero ni el dólar a veces por caja. Ellos subieron un porcentaje más de un 10-15% de todos los insumos que hay, agrícolas. Van, sube y sube. Entonces, esos niveles ya de costo van cada vez incrementando por el precio de la caja. Entonces, uno ya se ve a veces lo limitado y hay que agachar mucho uno mismo como dueño, como pequeño productor. Uno hay que trabajar para poder algo que le quede siquiera adicional. De repente una enfermedad, de repente algo adicional que no está previsto en mantenimiento. Most of the production budget is used to control natural plagues. Black Sigatoka is the biggest threat to bananas. This fungus attacks the leaves, affecting the size and thickness of the fruit. In a conventional plantation, Sigatoka is controlled by applying fungicides. Without them, the crops could be ruined. La enfermedad se devastaría las plantaciones, ¿no? O sea, perderíamos el producto que es el que nos da, mantiene la economía, por lo menos de esta provincia, ¿no? Yo creo que hay que hacer un manejo responsable, hay que hacer un uso responsable de los químicos. Es imposible pensar en tratar de erradicar el uso de estos químicos. Para poder obtener una fruta eficiente, una fruta con buena calidad,
necesitamos lamentablemente del uso de químicos, ¿no? The dependency on agrochemicals was seen as an opportunity for Palmar. The corporation imports fertilizers and pesticides from the United States and Europe and sell them to local producers. From this business, Palmar makes $12 million in profit annually. The company also offers fumigation services to their clients. With 11 spray planes to their disposal, they charge $48 to fly over 1 acre of banana field. But exposure to these chemicals can affect the health of many people. According to the regional health department, there were 24 cases of pesticide poisoning in El Oro last year. También siempre estamos muy pendientes de la toxicidad de los productos, ¿no? Nosotros también siempre a nuestro personal, a la gente que trabaja en el campo, siempre les estamos dando charlas y siempre exigimos que lean las etiquetas de los productos donde indica, o sea, las maneras de cómo protegerse para evitar, o sea, complicaciones o toxicidad con el uso de los productos, ¿no? En mi caso, yo ocupaba mascarilla, gafas y guantes, pero nunca ocupé una ropa que sea adecuada para esos productos. Entonces, poníamos los químicos, eso, mi camiseta absorbía el gas que botaban los químicos, y yo salía al campo a trabajar, a dar la vuelta a lo que se ha hecho, y sudaba, y me entraba por los poros, todo ese veneno entró a mis poros, entró a mi hígado y mi hígado dejó de funcionar bien y comenzó a producir amonio. Iván Clavijos has been a banana producer for 30 years. This long period of time cost him his health. Hace unos 3 años, una noche me acosté y al mañana siguiente desperté sin ver con el ojo derecho. Pasó el tiempo, me fui a oculistas y los oculistas me decían, los médicos oculistas, que no sabían qué es lo que tenía. Mi enfermedad es obstrucción óptica isquémica, lo que yo tengo. Posiblemente ya no recupere la vista, veo muy poco, veo sombras. Y trabajo acá haciendo los trabajos de campo que pueda hacerlos yo. Yo he recorrido aquí bastante lo que es la parte bananera del Oro. Y en el campo se ve bastantes personas que son jóvenes, son 40, 45 años, y ya están viendo igual que yo. Ven poco, muy poco, o oyen muy poco, están sordos, son impotentes, la mayoría son impotentes en el campo. Luis used to work on a conventional plantation. In 2007, he chose to switch to an organic banana field. A decision that made a big difference in his life. Tiempo de químico, lo que pasa que uno con el fundador le cogía el dolor de cabeza, la fiebre, más o menos a cada 3 meses. Entonces, cada 3 meses cambiaban de fundador. O sea, el fundador que cambiaban ponían a otro hasta que el otro se recupere. Y así mantenía todo el año corrido. Pero cuando ya el tiempo, digamos, se metía, o sea, a la orgánica, de acá adelante no tenía ningún problema de ninguna infección ni dolor de cabeza y seguimos trabajando natural. Es simple la funda, ya no tiene nada de veneno. La otra funda, digamos, química, era totalmente puro veneno, que pesaba, digamos, unos 3-4 metros de... se pesaba. Y eso uno andaba a llevar todos los días al hombro, cargada al hombro, todos los días se olía. Entonces cuando se cogía la funda, sacudía, venía todo en uno, entonces el olor. Entonces, diferencia ahora con esta funda, esa funda ya no hace nada, esa funda es totalmente simple, naturalmente ya no afecta en nada. Juan Céspedes owns a 10-acre organic plantation. For him, there are a lot of reasons for not using chemicals in the banana industry. Bueno, desde el primer día fui orgánico, desde que me hice cargo de la finca en cuestión, que era convencional, decidí no trabajar más con productos químicos ni nada de eso. Entonces, desde el primer día fuimos orgánicos. O sea, yo no es que haya tomado una decisión de hacerme orgánico. Desde el primer día fui orgánico. Fue una situación de convicción de no querer dañar la salud, ni la mía, ni la de nadie, ni del medio ambiente. Y obviamente era una alternativa y la elegí. Elegí ser orgánico.
Juan's choice is based on a different agriculture strategy. In his plantation, fertilizers are homemade, using microorganisms, minerals, and plants. The whole process costs less than a dollar, and by being organic, he makes $8 per box. Bueno, en permacultura la idea es no intervenir mucho. O sea, permacultura es la agricultura de los pobres. Más que la agricultura, la solución de los agricultores pobres, porque no tienes que incurrir en gastos. Es decir, se habla de que un cultivo tenga que ser sustentable, pero esto va más lejos. Más que sustentable, es autosustentable, donde tú no intervienes. Se crea un equilibrio ecológico donde las plagas se manejan solas, donde la humedad se mantiene, donde hay una producción, donde tú solamente prácticamente entras en la parte cosecha, pero de ahí todo se mantiene solo. O sea, tenemos cigatoca, como todo mundo. Lo que pasa es que ellos al aplicar veneno la van controlando. Nosotros no hacemos eso. Y más bien es la misma planta la que aprende a crear resistencia contra la plaga. Y todo es nutrición. Porque en el rato de que la planta es vigorosa, puede defenderse por sí sola. Tiene un mecanismo de defensa, un sistema inmune. Y se controla por sí sola, ¿no? Si bien nosotros producimos menos, pero también no tenemos los gastos y los insumos que un convencional tiene. Entonces, ellos producen más, pero también tienen que gastar más en lo que es insumos. Y esta agricultura no tiene ese alto índice de insumos, o sea, no hay que gastar en ello. Y por otro lado, mi fruta es mejor pagada porque tiene el plus de ser orgánico. Entonces, sumando y restando, obviamente que esta es la mejor opción. Recién estamos en el quinto año de haber iniciado la permacultura, hemos avanzado mucho, sobre todo en calidad de suelo, pero es un cultivo que en la medida que se va haciendo más viejo, que va tomando antigüedad, es más productivo. Entonces, a largo plazo vamos a ser tan productivos como lo es un convencional y sin incurrir en los gastos que ellos tienen y sin envenenar como ellos envenenan. O sea, es un futuro más que un futuro, es una opción válida para cualquier agricultor. The banana industry in Ecuador has been controlled by multinational firms for a long time. But while companies still have a big influence on small producers, the growing organic market is helping farmers to find new alternatives. Maybe this could be the future for El Oro, a future where the cost of bananas will stay only on people's pockets and not on people's health.